capítulo 8 es un capítulo que lo dedicamos a analizar la teoría del Banco Central y la teoría de la banca libre. El pensamiento sobre la banca es bastante, tiene bastante tradición. Aunque los economistas solo hemos llegado a entender plenamente todo lo que sucede en la teoría del ciclo, pues desde finales del primer tercio del siglo pasado, y lo hemos culminado prácticamente ahora, la verdad es que ya hemos visto cómo los teóricos de la Escuela de Salamanca pues hicieron un análisis bastante pertinente de cómo funcionaban los bancos y de los efectos que tenía la banca cuando se era fraccionaria. Y tuvieron aportaciones importantes que lamentablemente se olvidaron, como por ejemplo que los depósitos forman parte de la masa monetaria igual que el papel moneda. Ya lo hemos visto, es lo que llamaban quirografis pecuniarum, decía Luis de Molina. Es dinero escriturario que generan los bancos con un simple apunte en sus libros de contabilidad. Digo que fue lamentable porque cuando se produce el debate entre la escuela bancaria y la escuela monetaria en Inglaterra, desde comienzos del siglo XIX, con el surgir de la Revolución Industrial, después de las guerras napoleónicas, los teóricos de la escuela monetaria acertaron en su análisis de que las crisis financieras se debían a que los bancos actuaban con reserva fraccionaria. El principal negocio que efectuaba la banca entonces era la emisión de papel moneda sin respaldo. Y entonces Robert Peel el viejo, logra promulgar una ley el 19 de julio de 1844 exigiendo el coeficiente de caja del 100% para la emisión de papel moneda. Pero se les olvida exigirlo también para la emisión de depósitos. Y entonces la ley queda de alguna forma inoperativa. Los bancos redirigen su negocio, dejan de emitir papel moneda sin respaldo, pero empiezan a emitir depósitos sin respaldo y siguen produciéndose las etapas sucesivas de auge y de crisis financiera y recesión. Acertaron los monetaristas en su crítica con los teóricos de la escuela bancaria. Los teóricos de la escuela bancaria, pues lo que querían era justificar la actuación de los bancos con reserva fraccionaria. Desarrollan una serie de teorías, por ejemplo, Fullarton, la teoría del reflujo. No se preocupen que ustedes expandan el crédito sin respaldo de ahorro, porque ese crédito luego vuelve, refluye al banco cuando pagan las letras descontadas los empresarios. Claro, el argumento es falaz, porque perfectamente pueden devolver los préstamos con préstamos de nueva creación, así sucesivamente, si el proceso de expansión crediticia continúa. Parnell, otro teórico, dice, no se preocupen ustedes, porque si un banco expande el crédito, quebrará porque perderá reservas. Pero le contesta Longfield, estás tú equivocado, porque si todos expanden a la vez, entonces ya la Cámara de Compensación Interbancaria no actuará como válvula de escape que pueda solucionar los problemas. Claro, el error de los teóricos, aun estando en el fondo en lo cierto de la escuela monetaria, fue grave, porque dejaron fuera a los depósitos por olvidar una enseñanza de nuestros escolásticos de Luis de Molina, que los depósitos es igual que los billetes de banco, que también tenían que exigírsele el coeficiente de caja del 100%. Pero además cometieron otro error gravísimo, y es que pensaron que la manera de atar a los banqueros privados era mediante la creación de un banco central. Y así se le dio un monopolio al Banco de Inglaterra para la emisión de papel moneda. El proceso histórico es muy claro. Como no se logró con la ley evitar las crisis, cada X tiempo los bancos privados quebraban y para evitar la quiebra tenía que haber un prestamista de última instancia, que era el Banco de Inglaterra, que lo primero que hacía era suspender la ley de Peel, emitir todas las libras papel que hacían falta y prestárselas a los banqueros privados. El salvamento a la banca que acabamos de ver el año pasado, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, etc. Pero para poder emitir toda la liquidez necesaria es preciso, dado que el oro no se puede crear de la nada, que la gente acepte libras papel. Por tanto, se establecen leyes de curso legal o forzoso que obligan a todos los ciudadanos a aceptar como medio liberatorio de pago papel moneda. Fíjense, por un error en la ley de Peel, se nos expropia el oro, se nos sustituye por un sistema monetario puramente fiduciario, papel moneda, y se crea un banco central como prestamista de última instancia que tiene además un objetivo contradictorio. Vigilar que no haya inflación, pero inyectar toda la inflación que haga falta para salvar a los bancos. Y así hasta hoy, el Banco Central, orquestando expansiones crediticias,
la correa de transmisión, la banca con reserva fraccionaria y cada X años una burbuja, mala inversión generalizada, crisis financiera y recesión económica con gran sufrimiento y altas cotas de paro. Es vergonzoso que terminara prácticamente la primera década del siglo XXI las mal llamadas economías de mercado sigan sufriendo este sistema financiero que no es sino el resultado de un accidente histórico. Y que si por algo se caracteriza es que porque nada tiene que ver con la economía de mercado. Y si no, díganme ustedes dónde está la economía de mercado en el ámbito de la banca y del dinero. Dinero público, se nos ha expropiado el oro. Leyes de curso forzoso nos obligan a aceptar como medio liberatorio de pago el dinero público. Un órgano de planificación central financiera, que se llama Banco Central, que se empeña en detectar la demanda de dinero y establecer la masa monetaria óptima, que fija por decreto el que debería de ser el precio más importante y libre del mercado, el tipo de interés, que orquesta las expansiones crediticias y que es el responsable en última instancia de todo lo que nos asola. Y sin embargo, cuando viene la crisis, ¿qué es lo que vemos en la prensa? ¿Cuáles son las declaraciones que escuchamos de los políticos, lo que se escucha en la televisión? Que esto es una prueba de que el mercado no funciona y de que hace falta más regulación, más Estado. ¿O no escuchamos esto? Y la gente se lo cree, se lo traga, los ciudadanos de a pie están convencidos de que es así. Clama al cielo. Y espero que ustedes, como alumnos maduros, universitarios de esta universidad y discípulos míos, hagan todo lo posible por desmontar estas teorías tan perniciosas. Verán que la doctrina del coeficiente de caja del 100% es de rancio abolengo. Vean las referencias que hace Hume al Banco de Ámsterdam. Pero lo importante es que al final se organizó un debate falso entre unos, que eran los teóricos de la escuela monetaria que defendían al Banco Central, y otros, los teóricos de la escuela bancaria de reserva fraccionaria, que defendían la banca con reserva fraccionaria. Al final estos segundos se dieron cuenta que el Banco Central les venía de maravilla para salvar a los bancos privados cada vez que venían mal dadas. Pero en ese debate se dejó fuera la alternativa más importante, que era un sistema de banca libre, pero sometida a los principios generales del derecho, es decir, con un coeficiente de caja del 100%, como hemos visto en los primeros capítulos, un dinero puramente privado, tipo patrón oro, y sin banco central. La eliminación del banco central exige que los agentes privados actúen en base a los principios del derecho de propiedad, y ya vimos en los tres primeros capítulos del libro que esto exige que en los depósitos de bien fungible se mantenga siempre el tantundem, o equivalente de cantidad o calidad, de lo depositado a disposición del depositante, es decir, en el ámbito del depósito bancario, el coeficiente de caja del 100%. Y solamente unos pocos teóricos, en Francia, en Alemania, en Austria, se dieron cuenta de que la única manera de lograr las prescripciones sanas monetarias de la escuela monetaria era sin banco central, y con un coeficiente de caja del 100% para los bancos privados en un entorno de libertad. Es la tradición de Cernucci, de Hübner, de Telkamp, de Heyer, de Michaelis, y es la que Mises recoge en su tratado, primer libro importante de economía, La teoría del dinero y del crédito. Está mal traducido, porque es la traducción correcta hubiera sido Teoría del dinero y de los medios fiduciarios, que es, ya sabemos que, son los depósitos sin respaldo de ahorro. Y se ha traducido como teoría del dinero y del crédito, que el crédito es la contrapartida de esos depósitos sin respaldo de ahorro. Vayan, por favor, a la página 502 y verán que en realidad lo que hay son cuatro escuelas. Esto es muy importante. En la parte de la izquierda, en la columna, hay primero la escuela bancaria, que defiende la reserva fraccionaria, y debajo la escuela monetaria, que defiende el coeficiente de caja del 100%, y luego arriba la escuela de banca libre y la escuela de banca central. En un principio, los teóricos de la banca libre defendieron la reserva fraccionaria, mientras que los teóricos de la escuela monetaria defendieron el banco central. Pero luego después los teóricos de la escuela bancaria con reserva fraccionaria terminaron en brazos del banco central, por eso es la flecha que digo evolución natural de la escuela bancaria, hasta llegar a los keynesianos y los monetaristas de hoy en día, que defienden la existencia de un banco central y un sistema con reserva fraccionaria, mientras que los teóricos de la Currency School terminan dándose cuenta que la mejor manera de conseguir sus objetivos de estabilidad y solvencia es con un coeficiente de caja del 100%. Por eso la flecha hacia la izquierda abajo, evolución natural de la escuela monetaria. Y aquí es donde se encuentran esos teóricos que les decía, Mises, Hayek, Rothbard, yo mismo, Joseph Salerno, Hans-Hermann Hoppe, etc.